Un total de 17 empresas de diferentes rubros han sido capacitadas para que en los próximos meses puedan exportar a Centroamérica, como es el caso de estas empresas de alimentos y calzado. Ok, nuestro producto son aderezo y salsa para lo que son ensaladas, para sándwiches, para marinar también. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí más o menos son todas las certificaciones que se necesitan para poder vender este producto en ya un mercado internacional, que son estándares que aquí exigen, pero adicionales de que son quizás un poco más exigentes. En este caso nosotros queremos enfocarnos en el mercado más cercano regional, que es Costa Rica, debido a la cercanía y a las oportunidades que nosotros tenemos. Gracias a PEN, pues nos da las herramientas para nosotros poder ir poco a poco, buscando que ese mercado que nosotros queremos, más que todo, entrar con nuestros productos estrella. Esta edición número 4 del programa Centroamérica Exporta permitió que las empresas realizaran un autodiagnóstico de su potencial para lograr posicionar sus productos al exterior y así la internacionalización. Bueno, en las ediciones anteriores te puedo contar que hay empresas que están ya casi alistando sus primeros contenedores para exportar en Centroamérica. Hay una empresa que va a exportar por primera vez a Costa Rica. Ellos son una empresa de miel y tienen productos derivados de la miel. Ellos ya acaban de negociar y de cerrar contrato con un comprador en Costa Rica y ya van a hacer sus primeras exportaciones. Y hay otro grupo de empresas que ya está casi que cerrando sus negociaciones, siempre para mercado centroamericano. El curso fue impartido por la Asociación de Productores y Exportadores, APEN, y contó con el apoyo del sector privado de Centroamérica y fue financiado por la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua. Jimmy Romero, Voz TV.